Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, como se podrán dar cuenta, pues también la conversación, mientras pasa la música, se pone buena. Exactamente, nos da como muchas ideas, como se pueden dar cuenta, o si nos han escuchado antes, y si no, pues se darán cuenta cuando nos sigan escuchando, que hacemos mucho eso, ¿no? Que decimos en el corte musical, y etcétera, ¿no? Y comentamos algo, porque seguimos hablando acerca del tema. Y bueno, eventualmente uno de los proyectos para 2021 va a hacer, por ejemplo, hacer la transmisión del video también, para que tengan como esa otra parte de lo que estamos comentando. Todo, y etcétera. Todo lo obsceno. Dice edad 18. Lo que no se escucha atrás de la música. Exacto, 18 plus. Solo para mayores de edad. Y y pues usualmente no, estamos hablando del tema. Entonces, sí, no, tampoco estamos haciendo tantas cosas. Pero hablamos más bien como de los mismos temas. Y pues eso estábamos haciendo. Y de las impresiones que nos dejaron las películas y el contexto en que las vimos. Exactamente. Y si nos dejaron alguna lección, algún chiste, etcétera. Que hablando de chistes, nuestra siguiente película. Sí, yo. Comedia. Es una comedia bastante disfrutable. Sí. Yo nada más les quiero dejar esto. Jean Reno y Gerard Depardieu en una sola película juntos. Siendo ellos. Siendo ellos. No, entonces tenemos a Jean Reno, que la hace de una especie de gatillero, hombre rudo. Sabemos que se caracteriza por ese tipo de papeles. Lo hemos visto
Los lagos de color púrpura. Ríos de color púrpura. Ríos de color púrpura. El profesional. En Ronin. En varios, ¿no? Sí, tiene como ese. Y tiene como ese perfil. O sea, cuando está como completamente serio y como en ese papel, pues sí es como. De miedo. Entonces usan eso a su favor en esta película para contrastar con Gerard Depardieu. Exactamente, que ¿no? También que Gerard es Depardieu multifacético. Ajá. No, él ha estado en varios. Creo que la más conocida, digamos, que llegó al mundo americano o a este lado del país fue la de Buggles, donde hace un amigo imaginario que tiene que ayudar a. No, a su niña. Ok. Sí, está buena la película. Está buena, es ligerita y tiene ahí temas acerca de madurar y. Muy padre. Pero. aquí nos encontramos que hace el papel de un imbécil. No, de un pues sí, es que en francés es de un tonto, ¿no? Digamos, de un tonto, pero tiene cierta fuerza y nadie lo tolera. Y por angas o por mangas termina en la misma celda junto con Jean Reno, que tiene que buscar la venganza en contra de su amada. Sí, es, y que pues tiene como todos estos. O sea, ya tiene todo un plan y todo esto. Y esta persona, que es Gerard Depardieu, pues se le junta, ¿no? Es como, eres mi amigo del alma. Y el otro, no te aguanto, ¿no? Entonces. No, sí, exactamente, no te tolero. Y a veces hay amistades así, o sea, yo tengo amigos que no los toleras. Quiero mucho, pero no tolero. Saludos, sí. Saludos a todos. Saludos. Ellos. Saludos a todos mis amigos pequeños y grandes. Ustedes saben quiénes son. Ajá, ustedes saben quiénes son. Que los quiero mucho, pero que realmente no los tolero. Entonces, pues vemos justamente a esta pareja dispareja cómo van a lo largo que van desde escaparse de la cárcel hasta formar un nuevo ideal de poner una cafetería juntos mientras logran su venganza contra un mafioso francés. Así es, y también al final justo el tema de cómo conciliar, ¿no? Las visiones es lo que va pasando hacia el final de la película, ¿no? O sea, como él dice, ok, sí es, o sea, muy muy simple, o sea, el tonto es como muy simplón, que no se da cuenta de más allá de las cosas, o sea... Sí. Pero es súper noble, es súper ley, ¿no? Eso está muy padre, o sea, es muy simple, pero sus... sentimientos son muy genuinos. Y mientras tanto, Gerard, Jean Reno es una persona cerrada y compleja. Entonces no te dice las intenciones como tal, sino que todo se lo guarda. Así es. Es muy hermético. Entonces el otro es por otro lado a oversharing, ¿no? Siempre está compartiendo todo. Entonces también son como todas esas cosas dispares. Pero al final entiende eso, ¿no? Él en algún momento regresa como a salvarlo, como a ayudarlo de algo que le va a pasar, ¿no? Gerard Depardieu regresa por Jean Reno, que según yo se llama el personaje Quentin, ¿no? Algo. Sí, exactamente. Entonces, regresa por Quentin. Y bueno, la escena que es icónica porque le da nombre a la película, ¿no? Está, no sé si escapándose o qué, o el otro ya se escapó, mejor dicho, Gerard Depardieu, y le está gritando, ¿no? Oye, ¿no? Quentin, sí, sí. Hazme caso. Y el otro, o sea, cállate, ¿no? Estoy en peligro. Sí, o sea, somos. Ajá, es una escena de peligro. Quiero pasar inadvertido. Y el otro está gritando a todo pulmón. A mí, se me hizo. Aunque es francesa, se me hizo muy de humor inglés. En el sentido de que se toma un absurdo y se lleva a las máximas consecuencias con la mayor seriedad posible. Y ahí sí tengo, o sea, yo no podría, o sea, ahí tengo que admirar mucho a Jean Reno, porque teniendo una persona tan cagada como Gerard Depardieu al lado, haciendo chistes todo el tiempo, él en personaje, ni una risa.
sin salirse, que estaría interesante ver los bloopers y todo eso, ¿no? Digo, si es que existe por ahí la cinta. Sí, sí, sí. Pero... claro, si están ahí. Y, de hecho, debo de agradecer a nuestra amiga que ya ha participado aquí. Está Ariadna Valdés, que nos acompañó en el capítulo acerca de Almodóvar, pues ella me recomendó esta película. Que es bastante, bastante buena. Saludos a ella. Y esperemos uh-huh. pronto volver a tenerla aquí en el show. Sí, 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 por supuesto. Ya sería nada más cosa de empatar agendas. Sí, entonces, sí. Pues, los dejamos con un poco de esta gran película de parejas, disparejas, como Balam y yo. Esperemos que no tanto. No tanto. Y regresamos con más Celuloide, la otra perspectiva. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, después de esa breve canción. Estaba ya tocando un poco y bueno, que te calles, muy buena película. Se quieren divertir, por ejemplo, este fin de semana de 2003, la pueden conseguir, la pueden ver y van a pasar un excelente momento. Sí, 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 un gran momento. Y bueno, ahora tengo otra... tenemos otra película que se llama Let's Dance, a bailar, producción Let's Dance, o sea, en inglés, vaya, el título, aunque es una producción de Francia y Bélgica. Bueno, yo por ahí tengo un gusto por las películas musicales, como pueden haberse dado cuenta en nuestro capítulo musical, que según yo es el episodio 9 o algo así. Exactamente. Películas de baile, bueno, entre ahí, por ejemplo, hay varias, ¿no? Step Up es como de las más famosas. Entonces, esta viene como sobre esa línea. Y lo que me gusta, obviamente, pues es que es una producción y de dirección francesa. Entonces, vemos como otra visión de, por ejemplo, el hip hop y cómo son los crews y todo eso, por ejemplo, allá. Entonces, vemos a estos tres personajes que van a hacer una audición. Sí, ¿no? Que uno es de hip hop, otro es de clásico. Eventualmente van a llegar a un a una escuela de ballet. Entonces por ahí es donde viene el tema de combinar el hip hop con el ballet, que vuelvo a lo mismo y es un tema que se ha visto por ahí. De hecho, este está inspirado en una película que se llama Street Dance 3D de 2010. Pero creo que esta sí les quedó bien, ¿no? O sea, porque la de Street Dance, híjole, a mí con tiene muchas cosas ahí de bueno. Sí, parece el interescolar de baile, ¿no? Sí, al final es el tema de las relaciones. O sea, yo me acuerdo mucho que la primera como que vi de ese sentido es una que se llama Step Up, ¿no? Que ya también tiene bastante tiempo. Luego sacaron la 1, luego salió la 2 y la 3 y la 4 y no sé qué, ¿no? Y de ahí como que todos los demás como que hicieron una especie como de eso, ¿no? O sea, como que era más bien una especie de fórmula y las fórmulas no siempre funcionan, ¿no? Entonces creo que fue justo lo que le pasó. Este no es el caso, creo que en esta sí pensaron un poco más en el trasfondo de los personajes y nos darán esa sensación pues de realismo, ¿no? Al menos de decir, ah, claro, puede ser alguien con quien me puedo encontrar. Y entonces vemos que... porque al fin y al cabo, entre la música y la danza, pues tienen la expresión corporal, aunque la expresan de distinta manera, valga la pena la redundancia. Pero al fin y al cabo el cuerpo es el que habla. Y justo es eso lo que exploran. Es una parte muy interesante y que me gusta mucho. Es, bueno, por muchas situaciones llega a dar clases en una academia de ballet, ¿no? Este muchacho que baila hip hop. Ay, el pique tú. No, porque ya no soy muchacho. Como lo formulaste, parecía yo dije, a ver, ¿en qué momento Balam dio clases de ballet? No, pues que pues, yo ya no soy muchacho, güey. En el corazón tal vez.
Pero bueno. Entonces el personaje, Joseph, da clases en una escuela de ballet. Por X situaciones.